Julia, subís a buscar a Renzo, por favor, que hace una hora subió a cambiarse y no baja. No sé por qué motivo tarda tanto. Tranquila, yo te lo traigo. Bueno. No vaya a ser que se nos escape por la ventana. Sin chistes. Dale, ahórratelos. ¡Ey! No te... ¿Te olvidaste de invitarme a tu brindis? No, no me olvidé. No te invité, que es distinto. ¿Por qué? Porque todavía sentís cosas por mí, ¿es eso? No, Camilo, ¿qué decís? Es que mi presencia te pone nerviosa. ¡Ay, sí, escucha! Tú es tu corazón que late de amor. ¿Te das cuenta o no? No, es un tren, eso. ¡Es un tren! ¡Es verdad! Sí, es un tren. ¡Estás borracho! Un tren. Estás completamente alcoholizado. Estás borracho. No, me haces un favor. Si me querés, tómate un taxi y andate a tu casa, ¿ok? ¡Lo quiero saludar a Renzo! ¡No! ¡Ay, Renzo! ¡Ey! Renzo, se está llevando lo mejor que yo he visto. Hoy está bueno. Particularmente, déjame decirte. Fantástico, pero no grites. Esos voladitos son especialmente... Sí. Para mi marido, ¿eh? Que subió a cambiarse y se está cambiando ahora. No sé cambiando por qué no. Cambiando de novia. No lo conocés todavía. Ah, no, listo, hasta acá llegué. No te voy a No lo conocí, Camilo, no sé. Camilo, por favor, no me hagas esto. Hoy también me tenés que hacer esto. ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir, por favor? ¿De verdad te vas a poner tan nerviosa? Acá estamos con mi sobrino favorito. Ahora lo único, estamos en vivo. ¿En vivo? Ay. ¡Hola! Bueno, ya está. Ay, por fin alguien de la familia. Bueno, acá Larita está a punto de ser de la familia, ¿no? No me... ¡Prima! Te voy a tener que decir prima. Es como un poco fuerte. Escucha, Larita, hablando de familia, ¿qué pasa con tus padres? ¿No van a venir a conocernos? ¡Tienen miedo! ¿Creen que andamos con los voladores, volando al poncho y dale? No, vamos a hacer nada. No vamos a comer. Lo sé. No, es una cosa que tengo con mis papás. Una lucha que tengo porque no quieren subirse al avión. No quieren viajar, entonces es eso. Les tienen pánico al avión. La costillita, la nuestra. Hay una que hacemos nosotros que es bárbara. Fantástico. Bueno, se la recomiendo. No pasa nada. Es eso, pero tranquila que al casamiento van a venir, prometieron. Qué bueno. Sí. Bueno, te dejamos que sigas disfrutando haciendo redes sociales porque es tu noche. Gracias por entenderlo. Gracias. Noche olvidada, amigo. Yo no sé cómo mi hijo pudo pisar el palito y meterse en esta locura. ¿A dónde vamos? A buscar a mi novio. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué pasa que tarda tanto? Tardó en entrar a bañarse. Muchos llamados. Muchos llamados, sí. Mucho trabajo, ¿no es cierto? Bienvenido a mi vida. ¿Le puedes decir que se apure, que me estoy comprometiendo? Gracias. ¿Cómo no? ¡Charlie! No sabía que venía sola. Paquete reducido, jefe.